Yeah, I'll just ask in English to start off with. So, Doctor, I just wanted to ask if you could tell me a little bit about your research with the Bufo Alvarius toad in the Sonora Desert. You know, over what time have you been studying it, and you know, what can you tell us about the situation, both when you were studying, and if you have information now about the state or, and the status of the toad? Not one thing. Te está preguntando que si le puedes platicar un poco sobre tu experiencia con el Bufo Alvarius, qué tanto tiempo llevas estudiando y si tienes un poco de estadística en cómo estaba antes la población a comparación de cómo está ahorita. Cuando habla y mira aquí, ¿ya? Perfecto. Realmente yo no he hecho una investigación profunda. Hace mucho que sé que Bufo Alvarius produce alucinaciones. No es como el Bufo Marinus, que puede producir la muerte. El Bufo Alvarius produce alucinaciones. Los arqueólogos y los historiadores de todo el mundo habían encontrado muchos esqueletos de sapo en todos los viejos templos de los indígenas de México, los aztecas, los toltecas, las culturas de Tlatilco, todas las culturas de México habían hecho, cuando llegaban a explorar los templos viejos, encontraban que había muchos esqueletos de sapo. Y un investigador de la Universidad de Arizona, aquí cerca, descubrió que todos los esqueletos de sapo, incluso los que tenían 10.000 años, todos eran de Bufo Alvarius, del sapo de Sonora, porque el Bufo Alvarius existe desde el río Colorado hasta el río Fuerte, norte de Sinaloa. Nada más en Sonora hay un pedacito de Sinaloa, hay un pedacito de Arizona. Nada más aquí hay Bufo Alvarius. El Bufo grandote existe, el Bufo Marinus existe desde el río Colorado hasta Colombia y Venezuela. Ese es mucho más venenoso, ese produce la muerte por paro respiratorio y paro cardíaco. Pero el Bufo Alvarius produce alucinaciones si está bien administrado. Me dijeron en Arizona, los científicos de la universidad de Arizona y los científicos del Museo del Desierto de Tucson, que había un problema muy serio porque los hippies habían descubierto que el Bufo Alvarius da alucinaciones, porque leyeron por ahí a los historiadores, ¿no? Entonces me dijo uno de los científicos del Museo del Desierto, mira, me dijo, en este momento los hippies de la Universidad de Arizona andan haciendo muchos experimentos con el Bufo Alvarius para ver cómo lo fumaban, porque saben que lo fumaban. Entonces estaban lastimando al sapo para que soltara sus jugos de la superficie de la piel en un vidrio. Y luego lo ponen a secar, ya que está seco, lo raspan y lo fuman, no sé cómo. Ellos andaban investigando a ver cómo lo hacían los indígenas. Y hace unos meses me habló José Luis, tu tío, un tío del sobrino mío, que es médico, porque allí en Nogales, Sonora, está teniendo mucho problema con los hippies mexicanos y los muchachos drogadictos, porque le están llegando intoxicados por Bufo Alvarius. En cuanto a la población, ha disminuido mucho. Cuando yo era niño, nomás era tiempo de lluvia y aquí andaban los sapos donde quiera. Ya no hay ni uno. Y en los ranchos, el que retraté en el libro, me dio mucho trabajo buscarlo, hasta que otro sobrino mío, primo de él, encontró una persona que le dijo que tenía sapos en su rancho, poquitos, pero me trajo uno, que es ese que retraté. Se lo devolví y lo soltó en su rancho, cerca del bebedero de agua, donde beben agua las vacas, y todavía está ahí el sapo. Decía, tiene como 5 o 6 años que tomé esa foto, todavía está vivo ahí, pero lo cuida mucho porque se han acabado los sapos donde quiera. Se han acabado muchos insectos.
todas las avispas de monte que picaban muy fuerte, avispas rojas, ya no hay. Mariposas, antes había muchas en los ranchos, ya no hay. No se sabe por qué, muchos insectos se han acabado. Y se han acabado los sapos también. Cuando llovía aquí, que haya lluvia, toda la noche cantaban los sapos allá atrás en el jardín. No hay ni uno ya, hace muchos años, más de 30 años. ¿Entendió? Sí, entendí poco, sí. Pero otro. He said very interesting stuff over here. Yeah. He mentioned that the species native here to Sonora is the Bufo Alvarius. Yeah. The Bufo Marinos that you know, yeah. The range is more extensive. It's from Colorado, from the river Colorado yeah. to all the way to Venezuela. So Bufo Alvarius is all over the place. Bufo Marinos, yes. That's the one. Bufo Alvarius, it's only in the region of the Rio Colorado yeah. to Rio Fuerte yeah. in Sinaloa. So it's a very small stretch where they are. Yeah. What he was saying is that researchers from the U of A, University of Arizona, stated that they found a lot of corpses, the skeletons of the Bufo Alvarius, and they did analysis to these corpses, and they found them in all the temples all over Central America and South of Mexico. Oh. How they got there. In los temples Maya, también. ¿Sí? También. Wow. Toltecs, Mayans, Aztecas, yeah. A whole different bunch of cultures. Yeah. So that's very interesting because now we know that it's not just from here. From here. They were taking them over there. Yeah, okay. Did he say if he thought they were taken there or if they were just living there? Gastón, en tu estudio, que lo que te platicaron, ¿hay algún índice de cómo pudo haber ido el Bufo Alvarius hasta allá, cómo se lo llevaron? No, se lo llevaban. Se sabe que lo llevaban, pero no se sabe cómo. Alguna costumbre tenía. Acuérdate que el emperador azteca, Moctezuma II, comía pescado fresco cada vez que quería, porque venían desde Veracruz corriendo gentes con el pescado fresco, no sé cómo lo conservaban, pero corrían un tramo, luego corría otro, hasta que llevaba a México en menos de 24 horas el pescado para que él lo comiera. Así que el sapo también se lo llevaban caminando, en alguna forma lo conservaban vivo, porque aún los olmecas, que fue una cultura mucho más antigua, Olmeca quiere decir el que maneja hule. Ellos hacían pelotas de hule. 1000 años antes de los aztecas, de que existían los aztecas, ya vivían los olmecas. Los olmecas también tenían esqueletos de sapo en sus templos. Y olmeca quiere decir el que maneja hule. Hule en azteca es este material. Rubber. Los olmecas también tenían Bufo Alvarius en sus templos, donde depositaban los esqueletos de los sapos que habían usado para sacar elemento para fumar. So what he basically was saying is that they actually don't know how the Bufo Alvarius got over there to Central and South of Mexico. But what he was saying is that when Moctezuma wanted fish, for example, he had people run all the way from Veracruz yes. to Mexico with fish on their backs. So they would have a chain of people yeah. running stretches with fish on their backs so the emperor would have fresh fish. So what he's saying is that he actually doesn't know how it got there, but it could have been by walking the stretches. He's saying that Olmecs, which is a civilization 1,000 year older than the Aztec, had the Bufo Alvarius in its temples. So we're talking about several thousands of years wow. where the Bufo Alvarius was being smoked wow. in Central and South of Mexico, in the ancient civilizations. Wow. So that's very powerful right there. I didn't know that before. Yeah, what he was mentioning of the U of A right before is that scientists from the Museum of the Desert in Tucson, Arizona, they were having problems with the alumni back in the 70s, 60s. Yeah, that's a butterfly or what is it?
I'm sorry? What are they having problems with? With the Bufo Alvarius. Yeah. The hippies over there were smoking it in the 70s, 60s or 70s. In Arizona. In Arizona. Yeah. So they knew about it. Yeah. The scientists knew that they had the toxin that made them hallucinate way back when. Yeah. So he was telling me they were developing a system on how to extract the medicine, the venom from the toad, and they were trying to make the toad secrete on glass plates so they could scrape it and then smoke it. Yeah. So that was back in the 60s, 70s. Yeah. Yeah. Okay. Did he mention anything about the situation now? Yes, I'm sorry about that. That's important. He's saying that when he was a child, this was a big house. There's a big yard in here. He's saying that he would see thousands of toads on rainy season. I mean, it was full of it. And now it's all of a sudden there's no toads here, and there's no toads here or in the ranches around. He's saying on his book the picture of the toad that he took, he had to talk to another rancher who saw some toads in his ranch, and he actually went to grab one and take it to him just so he could take a picture, and then he took it back to the original pond that he found it in. So it was kind of difficult. He was also saying that it was not only toads that are missing, it's also like bees and butterflies and wasps that there are no longer seen in the wild. Yeah. Okay. Is any of that a result to the toads not around to keep a balance? Or? Gaston, ¿tú crees que la falta de insectos que comentaste ahorita, crees que influyen en que el sapo ya no esté? Sí, creo. Desde que aparecieron los insecticidas, en tiempo de la última guerra europea, entonces empezaron a desaparecer. Cuando salió el DDT y otros insecticidas. He's saying that ever since DDT, the pesticides, DDT, all the insects are dead. So, yeah. Well, I'm not defending. I'm just not. Lo que quieres saber es si tú tienes experiencia en haber tratado casos de gente que se ha intoxicado con el DMT, ya sea fumado o con el contacto, y qué piensas tú sobre eso al respecto. No sé. ¿Qué es el DMT? Ah, ¿Qué? Es la sustancia que mencionas aquí. Que la tiene el sapo en el cuerpo. Lo que la gente llama leche de sapo. Así le dice la gente a eso. No tengo experiencia, no he visto uno. He visto perros. Los perros se tuyen, se paralizan. Cuando lamen un sapo, se paralizan. Y si lo lamen mucho, se mueren. Tienen paro de la respiración y de la circulación. Se les detiene y se mueren. Cuando la cantidad es muy grande. Pero he visto sapos y muchas gentes me han platicado que se les ha muerto un perro. Porque agarró un sapo para jugar con él y poco a poco se van paralizando y se quedan tirados en el suelo y se mueren. Es muy tóxico. En los estudios que dijiste en la Universidad de Arizona, ¿te mencionaron algo sobre la gente que lo usaba? No, nomás me dijeron, hace como 10 años me dijo uno de los científicos, si vas en este momento a la Universidad de Arizona, los hippies que hay ahí andan buscando a ver cómo se le saca al sapo ese líquido y luego para averiguar cómo se procesa para poder fumarlo. Y otra cosa importante, hay otras especies de sapo que no han desaparecido. En la parte alta de la Sierra de Sonora, donde hay encino y pino, en Yécora, por ejemplo, hay muchos sapos más chicos, de muchos tipos, diferentes especies. Los que han desaparecido es el bufo alvarius y el bufo marino, los que había aquí en la ciudad. Eso ya no se ve ni uno. He's saying that there's a lot of toad species that are still in the state, but the ones that are nearly extinct are the bufo marinos and bufo alvarius. Those are the ones that you cannot see anymore. Yeah. But if you go up in the mountains, there's a lot of other species where they have other vegetation. He also mentioned that personally, particularly, he's never encountered any person on the milk toad. That's what they call the venom. Milk toad. Uh-huh. Yeah. And he's only seen cases of dogs
that have bitten or licked the toad, and they have a breathing paralysis or even muscular paralysis. But in his experience, he's never treated a case of people ingesting the toad's venom other than the dogs or animals. Did we... Yeah. No, it's not that right. So Dr. Cano, I'd just like to ask, are you concerned about the future of Bufo Alvarius? And if so, what do you have any ideas of what we can do, the Mexican government, the people of the world can do to help protect the toad? ¿Y qué se puede hacer para proteger la especie? Lo primero que te pregunto es, ¿qué tan preocupante, qué tan alarmante es esta disminución del bufo alvarius para el ecosistema, obviamente? ¿Y qué se podría hacer, o sea, lo que se puede hacer para contrarrestarlo, o sea, lo que el gobierno puede hacer para contrarrestar esta disminución? No sé, no tengo idea, pero nunca he oído ni he leído nada acerca de proteger el sapo. Nunca he oído a ninguna autoridad mexicana hablar de que están desapareciendo todos los sapos aquí. Nadie se preocupa. Las gentes de mi edad, que somos ya muy pocos, nos acordamos cuando éramos niños que había muchos sapos en la calle, afuera, en los postes de la luz, en los postes que están ahí afuera, había un foco prendido. Y en la noche llegaban muchos insectos ahí, estos coleópteros, polillas, mariposas de la luz, muchos animales. Había muchos y los sapos venían a comérselo. Ahora no llegan insectos, no llegan insectos. Aquí arriba, en el cielo, había muchas golondrinas porque andaban comiéndose los moscos. Ya no hay ni una golondrina en Hermosillo, nunca, hace muchos años que no veo una golondrina. ¿Sabe lo que es una golondrina? Suave. Había muchas aquí arriba, ya no hay, porque no hay moscos para comer. Sí. Ha cambiado. Porque no, porque DDT, posiblemente, no sé. DDT. DDT ya no se usa en México, ya no hay, pero los agricultores usan otros insecticidas allá en sus sembrados. Lo cierto es que ya no hay muchas cosas, pero no hay sapos. En el campo, en los ranchos, es muy raro ver un sapo, y es un bufo alvarius. El bufo marinus no se ve ni uno. Unfortunately, there is no program on behalf of the government or anybody that's worried about the extinction of Bufo alvarius. Yeah. He mentioned again that when he was young, it was full of toads all over the place. You could see them under the lamppost when the lights were on. Mm. They were full of moths and insects flying around, and the toads would be down there eating. Now there are no insects, there are no toads. And I mean, there's not a program by the government or by any other person who's trying to protect it right now. He's saying that the extinction of some insects or the disappearance of some insects can be due to the DDT back in the 60s or 70s, or just due to the pesticides that agriculturists are using right now. So that's basically it. Okay. Another question is, Are the toads, do you know if the toads are very sensitive to being removed from one location to another? Because some people are suggesting that one way to protect the toad is to take it from some area and put it into like a ranch, like a pond. Do you think this idea could work, or is the toads very sensitive to their location? No, muy bien. Lo que está preguntando es que si tú crees que el bufo alvarius sea sensible a la migración de un lugar a otro. Es decir,
que si ya no se ven muchos por aquí, pero de repente se ven unos cuantos en ciertas áreas, en las orillas, en los ranchos, y se los lleva uno a un resguardo, a un, por decir así, un bravadero artificial, sí, un represo, que si podrían sobrevivir o si son susceptibles a esa migración. Yo creo que no les haría daño que los cambiaran. El problema es que si los cambias a un lugar donde no tienen qué comer. You were going to ask them? No, I was just wanted to look at it this way. Oh. Que lo vieras a él. Ah. Yo pienso que si los cambia uno de un lugar a otro, no tienen problema. Pero en el nuevo lugar donde van a ir a dar, debe haber insectos para que ellos coman, porque si no, pues se mueren de hambre. Yo no sé realmente qué los ha matado, porque en ranchos muy lejanos, donde no hay agricultura, hay puro ganado, tampoco se ven sapos ya. Se han acabado. Okay, so he's saying that he doesn't think that it would affect if you migrate. One place to another. But if that other place doesn't have the food requirements for the toad to thrive, it'll die in years or months or whatever. He's saying that it is adaptable on that part. He's also mentioning that it's strange that in ranches or parts that used to have a lot of toads, now there aren't any. Yeah. And there are not ranches where it's agriculture where you might kill them with the pesticides or whatnot. Just regular ranches with cattle or that have nothing that harms the toad. Oh, yeah. There still aren't any. Wow. So one of the problems could be the lack of food, the insects or. Oh, yeah. En haber tratado casos de gente que se ha intoxicado con el DMT, ya sea fumado o con el contacto, ¿y qué piensas tú sobre eso al respecto? No sé. ¿Qué es el DMT? Ah, ¿Qué? Es la sustancia que mencionas aquí. Que la tiene el sapo en el cuerpo, lo que la gente llama leche de sapo. Así le dice la gente a eso, no tengo experiencia, no he visto uno. He visto perros, los perros se tuyen, se paralizan. Cuando lamen un sapo, se paralizan. Y si lo lamen mucho, se mueren. Tienen paro de la respiración y de la circulación, se les detiene y se mueren. Cuando la cantidad es muy grande, pero he visto sapos y muchas gentes me han platicado que se les ha muerto un perro porque agarró un sapo para jugar con él y poco a poco se van paralizando y se quedan tirados en el suelo y se mueren. Es muy tóxico. Los estudios que dijiste en la Universidad de Arizona, ¿te mencionaron algo sobre la gente que lo usaba? No, nomás me dijeron, hace como 10 años me dijo uno de los científicos, si vas en este momento a la Universidad de Arizona, los hippies que hay ahí andan buscando a ver cómo se le saca al sapo ese líquido y luego para averiguar cómo se procesa para poder fumarlo. Y otra cosa importante, hay otras especies de sapo que no han desaparecido. En la parte alta de la Sierra de Sonora, donde hay encino y pino, en Yécora, por ejemplo, hay muchos sapos más chicos, de muchos tipos, diferentes especies. Los que han desaparecido es el bufo alvarius y el bufo marino, los que había aquí en la ciudad. Eso ya no se ve ni uno. He's saying that there's a lot of toad species that are still in the state, but the ones that are nearly extinct are the bufo marinos and bufo alvarius. Those are the ones that you cannot see anymore. Yeah. But if you go up in the mountains, there's a lot of other species where they have other vegetation. He also mentioned that personally, particularly, he's never encountered any person on the milk toad. That's what they call the venom. Milk toad. Uh-huh. Yeah. And he's only seen cases of dogs.
that have bitten or licked the toad, and they have a breathing paralysis or even muscular paralysis. But in his experience, he's never treated a case of people ingesting the toad's venom other than the dogs or animals. En los ranchos, antes, cuando estaba yo más joven, en un lugar donde beben agua las vacas, donde los rancheros echan el agua que se llama bebedero, unas pilas bajitas, largas, para que vengan a tomar agua, ahí entraban los andaban nadando muchos sapos, y las hembras ponían sus huevos en el agua, y eran unas como tripas de gelatina transparente llena de huevitos negros. Miles, cada hembra de sapo ponía miles de huevos ahí en el agua, y todas las hembras andaban dejando aquel, y luego nacían los renacuajos, una bolita negra con una colita, ¿no? Miles había, ya no hay, no se ven. No he visto yo a ninguno. Hace mucho que no voy a esos lugares, pero yo he sabido que ya no hay. So, ¿qué pensar? En 5 años, ¿hay bufo alvarius aquí o no? ¿Extinción? Es posible que no, porque ese que viene en el libro me lo trajeron de un rancho. Yo anduve buscando en muchos ranchos y aquí en la ciudad, en la presa, ni uno. Entonces, un ranchero me oyó hablar con un sobrino que tengo, que tiene un taller mecánico para arreglar automóviles, y viene, le trae sus automóviles a mi sobrino, y me oyó hablar. Entonces le dijo a mi sobrino, dile a tu tío que yo tengo sapos de esos en mi rancho. Le puedo traer uno. Hay pocos, pero le puedo traer uno. Y me trajo ese que viene retratado en el libro, que se lo volví a dar y lo llevó, y allá está en el rancho. Dice que todavía anda el sapo ahí. Todos los años lo encuentra en el lavadero, en el bebedero de las vacas. Pero él piensa que es el mismo porque no se ve otro, dice. Ahí llega a bañarse en el agua de ahí y ahí deja sus huevos. De modo que es posible que sí se extinga en 5 años, es posible. Pero no sé qué los mata, no sé con qué se mueren. Los fumigantes, hay un fumigante, ¿cómo se llamaba? Yo hice mi servicio social médico cuando era yo, para terminar mi carrera de médico, para darme el título, me tenían que mandar a un pueblo chico a trabajar un año como médico. Y estuve en un campo agrícola aquí en la costa de Hermosillo, entre muchos campesinos, un lugar donde sembraban trigo, algodón, sandías. Y había una sustancia que usaban para matar una plaga del algodón. No sé qué tenía. El rotenone que usan para matar los peces, para atarantar los peces. Lo usan los campesinos, incluso en Venezuela, en México, hay indígenas que sacan esa sustancia de una hierba. Y ese rotenone paraliza los pescados, salen dormidos, después se componen. Pero a los sapos los mata luego el rotenone. Entonces le echaban a un charco grande donde había sapos, le echaban un poquito de líquido, se morían todos los sapos y las crías de sapos, los renacuajos, se morían todos con el rotenone. No sé si eso fue lo que los mató. ¿Me entendería? The toad may be extinct. He's saying that back when he was a student, medicine student, he worked with some farmers as a doctor, and they used a chemical, it's called the rotenone,
which they used it as a pesticide for the cotton fields. And he said that that particular component killed the tadpoles. So he's saying that that could be a possibility on why the population is smaller right now of all that pesticide that was used. Dos vueltas a la llave. Okay, so I'll just ask that question again. So do you feel there could be a problem, the way things are going with the sapo, that they could actually become extinct in the next, say, 5 years? Okay. Otra pregunta is, in your experience, are you aware of any traditional use with sapo with the Seri, Yaqui, or Tohono people? Entiende, ¿no? Sí, no, ninguna tribu de aquí usó el sapo. Fueron las tribus antiguas de hace miles de años. Las tribus nuevas de aquí no usaban el sapo. ¿Pero antes posible? No, no creo. Pero en los templos de Maya tiene sí. Sapo, ¿no? Maya, Azteca, Tolteca, Olmeca, todos tenían sapo. Una pregunta, Gastón. This may be useful for you. Yeah. ¿Qué tan viejos son los Seris y los Yaquis? Los Yaquis tienen, no se sabe exactamente, pero tienen. Los Yaquis tienen por lo menos 6,000 o 7,000 años. Los Seris tienen 2,000 años nomás. Vinieron de Baja California. Los Yaquis son, los Yaquis, los Pápagos, Tohono-O'odham. Todas esas tribus pertenecen a la misma familia que los aztecas, los Seris no. Los Seris son otra familia y hay en Baja California y en Alta California. En Arizona hay algunas tribus de la familia de los Seris, pero los otros, Opa, Tapima, Pápago, Yaqui, Mayo, Guarijío, todos ellos son parientes de los aztecas. Su lengua es pariente de la lengua azteca. Los Seris no, tienen que ver con los de Baja California, los grupos Hoka, que se llaman, familia Hoka, es otra familia muy distinta. I made a very important question. What I asked him is, how old are the Seris and the Yaquis? Yeah. He doesn't know for sure how old are the Yaquis, but they're from the same family. All the Yaquis and the Tohono-O'odham and the Papagos, they're from the family of the Aztecs. Yeah. The Seris, however, they come from Baja California, from the peninsula, yeah. And they have nothing to do with the lineage. Yeah. So that tribe here in where they are right now, the Seris, are about 2,000 years old. That's it. 2,000. Yeah. Yeah. So he's saying that that's 2000. Why they know they didn't use it. And 2,000? 2,000 years old, yeah. Like round crossed. Uh-huh. Yeah. That's a long time ago. It is, but it's not as old as the Mayans and the Incans and the Toltecs, which are several thousand years old, older than the Yaquis and whatnot. Yeah, okay. So that's a very important fact. Fuera, fuera, fuera. I'm just going to get a wide shot of just all of us here. Probably all of, yeah. Actually, I'll get a little shot of the dog too. Que no dejan pase, I just want to get a wide shot of the horse. Did you get that part where he said that it was not likely that any of the tribes here in the state knew about Sapo? Yeah. He's saying that there's no way.
how the ancient civilization Aztecs, Mayans knew about it, nobody knows. Yeah. But they came here, take the toads and bring them back down. Yeah. Yeah, I just get a. Another. I'll get a shot of the book. Can I get a shot of the book? With him or? Yeah, if he just holds the book. Que si te puedo dar una foto con el libro. Ah, sí, como no. Ahí está bien.